aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita o día. Ensinarlle algo novo meu fillo todos los días. Gústame ir o súper. Nuestro viaje de hoy por las cosas de comer, llegamos a Castro Caldelas. Bueno, sabrán que esta es una de las puertas de entrada en la Ribeira Sacra y este mirador, el de las Penas de Matacás, es un buen ejemplo de ello. Estamos justo encima de los cañones del Sil. ¿Por qué hemos venido aquí? Se lo habíamos dicho la semana pasada. Nuestro objetivo, acudir a la Festa dos Fachós, la primera gran fiesta del año. Una fiesta que tiene ya una larguísima tradición histórica del siglo XVIII y que nos trae pues, a Castro Caldelas. En el camino hemos ido primero a hacer una parada al bar del Museo do Viño, en Ateixeira. Y en este viaje, además de visitar y disfrutar de la Festa dos Fachós, y bueno, invitarle a ustedes a que participen en ella viéndola, pues le hemos hecho una entrevista a la alcaldesa de Castro Caldelas, a Sara Inés Vega. Y bueno, con estos ingredientes hemos preparado este programa para ustedes. Bienvenidos a Cousas de Comer. Ateixeira se encuentra en la orilla orensana de los cañones del Sil. Quizás sea uno de los territorios más desconocidos de la Ribeira Sacra. También está en la Terra de Caldelas. Estamos ante un paisaje de montaña y viticultura heroica con algo más de 400 habitantes. En el núcleo de su capital municipal, en el edificio que anteriormente ocupaba el Museo do Viño y mucho antes una escuela unitaria, hoy llegamos al que probablemente sea el principal centro social de esta localidad. El bar Museo do Viño ejerce de bar, pero también de punto de encuentro de los vecinos. Mercedes Costas regenta el establecimiento con una dedicación absoluta, y no es exageración decirlo, pues abre todos los días de la semana y rara es la hora en la que se encuentra cerrado el local. Vecinos y visitantes se encuentran en el bar Museo do Viño, además de lo que es propio de un local de su naturaleza, pinchos y raciones, de una amplia variedad de productos, calamares, orejas, croquetas, empanadillas, hamburguesas y un larguísimo etcétera que incluye tortillas de tamaño ejemplar y callos prácticamente todos los días de la semana. Se puede tapear y también comer. Incluso admiten cargos que aprovechan los cazadores, por ejemplo, cuando se mueven por estos montes para practicar su actividad cinegética y disfrutar luego de una comida campestre, con los sabores de la caza. O un cocido, si se quiere. Mercedes demuestra su vocación de servicio público, ofreciendo comidas incluso a deshora, para aquellos a los que se les ha hecho tarde y son conscientes de que difícilmente van a encontrar un lugar en el que almorzar. Salvo eso sí, que vengan aquí. Aunque siempre es mejor y más seguro llamar para avisar o incluso encargar. No ha perdido su vínculo con el vino de la Ribeira Sacra, que era propio del museo, y lo hace de manera práctica, pues su carta de vinos incluye única y exclusivamente, pero eso sí, todas las referencias de las bodegas de este municipio, con tan buenos blancos como tintos. Mercedes, viguesa de nacimiento y teixeiresa de adopción, nos cuenta cómo llegó aquí, cómo decidió abrir el bar y lo que en él ofrece. Bueno, yo soy de Vigo, he llegado a la Teixeira por amor, por trabajo y por pasar el tiempo. Es algo que no cambiaría ninguno de los tres sentidos. Con el tiempo aquí me dediqué al principio a cuidar gente mayor. Al fallar la gente,
pues pensé en otra opción y no había muchas y hacía falta un local de estos. Entonces, por medio de la concesión del ayuntamiento me decidí. Empecé con algo muy básico porque yo no era conocida, yo era la mujer de o madrina de. A día de hoy soy Merche, ya no soy la mujer de ni la madrina de. Es una función más social que enriquecimiento. Damos servicio a cualquier horario mientras está abierto. No tenemos un tope de decir, no hay un bocadillo, no hay nada. Se puede dar estando lo que nos pida el cliente si hay. Y somos muy poquitos, sobre todo ahora en invierno es nulo, puede haber 10 personas. Pero sobre todo cuando viene la gente vacacional, los del pueblo que están afuera, pues tienen donde tomar un café, sus cervezas, su comida. Por encargo hacemos lo que nos piden, pero después en tapas, tortillas, como podéis ver, pequeña, solo lleva 40 huevos, callos, los callos los domingos se les invita al cliente con lo que tomen, da igual el cliente de la casa que el cliente de fuera, aquí no cobramos la tapa. Hay de freír lo que necesiten también, sus calamares, hay oreja, la con asado, la variedad es bastante amplia. Ahora estos dos meses tenemos un autobús a la semana del Inserso. Aquí no hay volumen para más, pero bueno, un autobús sí puedo, porque el tope es el que hay, no se puede meter más de lo que hay. Por marcar un poquito la diferencia, pues les estamos poniendo cocido de menú. Sí, yo decidí, como hay tanta gama de vino y no puedes tener, porque no hay forma de almacenaje, tratar solo los vinos de la Teixeira. Tenemos muy buenas bodegas, muy asequibles, cerca, por si hay un encargo grande que se pueda llamar a la bodega y nos sirvan, pero decidí eso, poner, porque si la gente viene a la Teixeira, viene a probar vino de la Teixeira. Pues ya nos encontramos delante del Santuario de los Remedios con la alcaldesa de Castro Caldelas, Inés Vega. Bueno, Inés, bueno, enhorabuena porque acabas de volver a ser aquí, tuviste las elecciones un poco más tarde. Bueno, en el mismo año, en sí, 6 meses hemos revalidado por segunda vez. Es verdad, es verdad. Así que nos consideramos superalcaldesa y claro. Concejales. Sí. Reincidente. Exactamente. Estamos ya a poco de que comience el... La fiesta. Este año, bueno, sigue un poco la tradición que se sigue todos los años, me imagino, ¿no? Al hacer el recorrido, eso no cambia, nunca... No cambia. Aquí la mayor innovación es el poder celebrar la fiesta. Sí. Dado que disponer de paja no mecanizada claro. Es el elemento esencial. Así que es la mayor innovación poder celebrarla. Sí. Pero siempre sale de nuestra espalda, sí. De aquí, del Santuario de los Remedios... Recorre toda la zona del casco histórico, bordea el castillo y vuelve todo eso encendido y los restos se vuelven a depositar como si de una serpiente se tratara alrededor de esta hoguera que vemos aquí. Bueno, el año pasado yo recuerdo que nevó la víspera, ¿no? Nevó la víspera, otro año hubo una ciclogénesis, sí. Otro año había unas heladas tremendas, en fin, cantidad de temas meteorológicos adversos, sí, sí. Pero a mí me gusta repetir que este fuego purificador que vamos a tener en los fachós sí. Hace que marche la lluvia, que cese la nieve, el viento, la lluvia, y no ha habido ningún año que hayamos tenido que suspender por tema de climatología. Sí. Siempre a la hora de salir los fachós, de alguna manera, aquí se confabulan las hadas buenas sí. Y los fachós lucen. Ah, eso está muy bien, porque además esta es... La primera gran fiesta del año después de Reyes, que se celebra normalmente, ¿no? Y es una época con un tiempo inestable, pero aquí se cumple siempre la tradición. Es una tradición que ya tenemos desde el siglo XVIII, tengo entendido. Cuéntanos un poco. Pues desde el año 1751 hay documentación escrita. Posiblemente la tradición venga de antes, pero nos gusta decir que es de las fiestas más antiguas porque por lo menos que tenga documentación escrita. Sí.
en aquel año parece que una peste asoló la comarca. Mira, ahora tenemos el COVID. Sí. Bueno, pues entonces en aquel momento era la peste y los ciudadanos de Castro Caldelas ofrecieron para que cesara porque estaba diezmando la población. Pues una especie de procesión a San Sebastián. Lo que hicieron fue hacer esa procesión con el elemento que ellos tenían, que era la luz eléctrica que había, los fachós, claro, haces de paja, que llevaron por el casco histórico. Al final, pues quemaron los enseres que estaban en contacto con la peste, seguramente eso purificó, sí. Y a partir de ahí, que la peste cesó, los ciudadanos, ante el nuncio apostólico Tomás Mantilla y Quevedo, lo que hicieron fue hacer un voto a San Sebastián, y desde ese momento se ha celebrado ya la procesión con documentación escrita, burlando incluso prohibiciones o intentando hacer muchos cambios, intentando a veces pues llevarla al terreno eclesiástico. En cualquier caso, ha pervivido, y cuando más amenazada ha estado ha sido precisamente hace unos cuantos años, cuando dejó de haber paja. Claro. Al finalizar la paja manual, a partir de ahí, pues si no es el ayuntamiento que toma la batuta. Y vosotros, además, esto yo lo he visto en alguna ocasión, que ya lo preparáis en verano, ¿no? El tema de la paja. O bueno, lo que confluye hoy, sí, tiene un año y pico antes. Exactamente, porque esta paja que vamos a quemar hoy se ha sementado a finales del 2022. Claro. Se ha recogido en agosto, julio-agosto del 23, sí. Y se quema ahora. Y la del próximo año, pues también ya está sembrada. Claro, esto hay que tomarlo con mucha, con mucho tiempo, pero una programación de un ciclo bastante largo, por lo que me cuentas. Es un ciclo más que anual, ¿sí? Porque en septiembre se sementó lo que es el centeno que se va a utilizar en el año 2025. Ya. En julio-agosto de este año se segará, se mallará y se guardará para que el 19 de enero del 2025 vuelva a haber fachós. Bueno, eso es algo que tenemos que venir un día y hacer cuando se haga la siega y tal, en verano venir y grabarlo. El ciclo entero. Hacer el ciclo entero porque merece la pena. Inés, bueno, este es el comienzo del 2024, que también abre el ciclo de venir a Castro Caldelas, ¿no? Con las muchas fiestas que tenéis, las actividades que se desarrollan, luego ya cuando viene el entroido y todo. La programación aquí no para ya, ¿no? Hasta que llega a finales de año. Pues no. Digamos que está muy centralizada, mucho, de forma más intensa, en las épocas estivales, claro, en todo el verano, luego en Navidades, en Semana Santa, pero la programación no para, sino es cada semana, porque si no es la presentación de un libro, pues es una obra de teatro, si no es eso, pues es un concierto, si no es un concierto, pues es algún otro tipo de actividad, es una actividad pues de magia. En fin, nosotros nos gusta que continuamente haya actividad cultural. Y sobre todo, bueno, actividades con mucho sentido. Sí. Procuramos que siempre vayan bien encaminadas, tanto para la juventud, para los niños, para los mayores, en fin, porque aquí recibimos muchísimo turismo y lo que tenemos que hacer es seguir conservándolo. Y no sé si es bueno o malo, pero ahora hay que tutelar el ocio, sí, hay que tutelarlo. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es que esa actividad cultural, que siempre le ponemos el componente cultural a cualquier actividad y el componente de defensa de la lengua gallega. Claro. Y bueno, y luego está ya la cuestión gastronómica, que sabes que este es un programa de gastronomía y turismo, y aquí tenéis muchísimos, muchísimos productos, muchísimos recursos gastronómicos, desde la bica, bueno, la bica al final, ¿no? Pero empezando por la carne, por los quesos, de todo. Aquí hay es uno de los ayuntamientos, uno de los municipios más completos en ese aspecto, ¿no? En el aspecto gastronómico, yo diría, empezando ya por el embutido. Sí. A raíz de esta fiesta de os fachós, lo que se ha hecho es que comprar los chorizos que aquí en Castro Caldelas, que se produzcan aquí, no se estaba haciendo. Y a raíz de empezar nosotros con esta fiesta gastronómica, primero se animó por parte de un emprendedor y montó un obradoiro. Ahora hay dos obradoiros de embutido. ¿Ah, empezaron sí? Siendo de chorizo, ¿sí?
Exactamente, obradoiros tradicionales, empezaron trabajando con lo que es el chorizo y trabajan ya otro, bueno, embutido variado, así que podemos empezar por ello. También podemos seguir con la buena carne de cabrito y sobre todo, cabrito cordero, y sobre todo, también aquí destaca muchísimo la carne de vacuno. No nos podemos olvidar que la comarca de Caldelas hoy por hoy es la mayor productora de carne de vacuno de toda Galicia, toda esta comarca. Y desde luego es de una calidad exquisita porque es ganado que está en extensivo y se alimenta básicamente del pasto que hay. Y que vive plácidamente. Al venir para acá estuvimos grabando además unas vacas que estaban allí, bueno, pasando la tarde. Parecía que eran felices. Yo creo que, fíjate, con la segunda concentración parcelaria que hicimos aquí, ha cambiado la fisonomía de parte del municipio. Teníamos una zona que ya era muy productiva en carne de vacuno, que era la parroquia de Mazaira, pero ahora se ha hecho una concentración en tres parroquias más, de las más grandes de Galicia. Y a partir de ese momento es una concentración productiva, está produciendo al 100% y ha cambiado la fisonomía de lo que es todo el área circundante del pueblo. Te encuentras que lo que antes era bosque, pero bosque inhóspito, ahora es pradería. Y tú vas por cualquiera de las múltiples vías que tenemos aquí y tú te encuentras con el ganado. Y eso también es un aliciente, porque la gente que viene a las rutas de senderismo, al centro trail, a la BTT, etcétera, etcétera, los activos de deporte de montaña que aquí tenemos, no es lo mismo pasar por el medio de una ruta, que sí, un bosque precioso, unos ríos preciosos, pero nada más. No hay vida. No hay vida. Claro. A que tú veas, pues aquí ganado, allí ganado, en el otro lado ganado, allí vino, luego ganado, luego vino. Eso es muy importante, porque es un atractivo potente para el municipio. Y gastronómicamente la carne de vacuno pues está tirando muy fuerte. La verdad es que está tirando muy fuerte. Con buenas empresas, porque ya hoy los ganaderos es una empresa. Y sobre todo fijando población en el rural y población joven. Y eso hay que destacarlo. Y luego, pues como hablábamos de gastronomía, cómo no, pues la vica manteigada, que yo creo que es uno de los mejores manjares. El vino de la Ribeira Sacra, la subzona de Castro Caldelas, que está dentro de la DO, y ya eso si lo acompañamos pues con el chupito de licor café, ya ni te cuento. O sea que tenemos buena gastronomía. Y pues muy bien, pues no tenemos más que ahora ver el reportaje de la fiesta cuando se celebre e invitar a nuestros espectadores a que vengan, en cualquier época del año, porque aquí se está bien en enero, en febrero, en marzo, en diciembre. Como todos los años, desde hace ya más de 300, la víspera de San Sebastián, el 19 de enero, se celebra en Castro Caldelas esta fiesta, la Festa dos Fachóns. Es una fiesta que tiene un carácter etnográfico, cultural, pero también gastronómico, como vamos a ver en este reportaje que les hemos preparado. ...50 kilómetros... que se recorren en algo más de tres cuartos de hora, es la distancia que separa Castro Caldelas de Ourense. El viaje nos ofrece un entretenido paisaje, bordeando la Ribeira Sacra Ourensana, entre prados por los que pastan plácidamente las vacas y bosques centenarios. El castillo, elevado sobre el punto más alto de la villa, ejerce su labor de vigía de los cañones del Sil. La fortaleza, que perteneció a la casa del conde de Lemos y por herencia fue transmitida a la de Alba, destaca con su silueta en esta bella villa de montaña y le confiere un porte especial que sin duda ha contribuido a que sea considerado uno de los pueblos más bonitos de España. El paisaje en sí mismo justifica el viaje, pero en esta ocasión teníamos un incentivo adicional: asistir a una de las fiestas históricas de Galicia, los Fachós. Como explicó la alcaldesa Inés Vega en la entrevista, es una fiesta que se remonta al siglo XVIII y es una fiesta que requiere de una ardua preparación que comienza con la siembra del centeno, del que se sacará la paja con la que se preparan los más de 500 fachós, con los que vecinos y forasteros recorren el casco histórico de la villa, y el gran fachón, que en esta ocasión era de más de 30 metros de largo,
sobre el que cabalga un San Sebastián de paja. Cerca de las 8, cuando ya era de noche, el gran fachón fue encendido a las puertas del Santuario de los Remedios y, portado por docenas de voluntarios, inició la procesión que recorrió el casco histórico de la villa, rodeó el perímetro del castillo y regresó de nuevo al atrio de la iglesia de los Remedios, donde le esperaba un fuego de una grandiosa hoguera bien nutrida de leña. Centenares de personas acompañaron al San Sebastián de paja, al gran fachón y los 500 fachós en su recorrido en procesión, mientras en el atrio de la iglesia se preparaban miles de chorizos que serían embutidos en buen pan y acompañados por vinos de la Ribeira Sacra, que servirían para dar sabor a una fiesta en la que el olor lo ponía la leña ardiendo y el cálido ambiente, además de la gran hoguera, un espíritu festivo que se propagó más rápido que el fuego entre todos los asistentes. Si quienes son habituales a la fiesta disfrutaron como siempre, y lo hicieron, para los que se acercaron por primera vez, fue una experiencia grandiosa e inolvidable. Como lo será para quienes lo vean por primera vez en este programa, porque seguro que tendrán ganas de que llegue ya 2025 para no perderse la experiencia en vivo. Pues así hemos llegado al final de nuestro programa. La verdad es que el tiempo, el buen tiempo, nos acompañó en esta fiesta, en esta visita a Castro Caldelas. La semana que viene vamos a volver otra vez a tomar la senda de este río, el Sil, pero para ir hasta Rúa, porque allí nos espera la Festa do Codillo, otra de las grandes fiestas del mes de enero. Bueno, pues lo único que me queda es esperar que ustedes hayan disfrutado del programa de hoy y nos acompañen la semana que viene, en el que volveremos, como siempre, con más cosas de comer, bueno, y alguna que otra de beber. Ya lo verán. Gracias por acompañarnos. Aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita o día. Ensinarlle algo novo meu fillo todos os días. Gústame ir ao super.